Hola niños y niñas, se acerca la Navidad, una fecha muy importante, llena de paz, amor y felicidad. Hoy le vamos a relatar una historia muy linda, en donde una niña pequeña les da una enseñanza a sus padres de que lo más importante es lo que siente el corazón y el amor, más que cualquier bien material. ¿Saben cómo se llama esta historia? La cajita de besos. Cuenta la historia que un hombre castigó a su niñita de 5 años por haber desperdiciado un rollo de papel dorado de regalo. Pero ella lo encontró tan lindo que lo utilizó en forrar una cajita. El problema era que la familia tenía muy pocos recursos, tenía muy poco dinero. Por eso el papá se molestó mucho cuando vio que la niña había pegado todo el papel dorado en una cajita, que luego colocó debajo del árbol. La niña se fue muy triste a dormir y el papá muy enfadado. Sin embargo, la mañana siguiente era Navidad. La niña se levantó, bajó al árbol, tomó la cajita que había envuelto en papel dorado y muy contenta se la llevó a su papá y le dijo: "Esto es para ti, papá". El papá la miró y se sintió tan avergonzado de haberse molestado en la noche anterior. Pero su enojo volvió rápidamente al comprobar que la caja estaba vacía y le dijo en tono molesto: "Es que aún no sabes que cuando uno da un regalo tiene que haber algo dentro". Y la niña se dio vuelta al ver a su padre enfadado y con lágrimas en sus ojos le dijo: "Papito, es que no está vacía, la llené de muchos besitos". El papá estaba conmovido, cayó de rodillas, abrazó a su hijita y pidió que le perdonara su desconsiderado coraje. Cuentan que el papá conservó la cajita dorada junto a su cama por el resto de su vida, y cuando la pequeña creció y se fue para formar una familia, el papá, cada vez que se sentía solo y desanimado, tomaba su cajita dorada, metía su mano en ella y sacaba un besito imaginario. Y decía: "No existe un regalo más precioso que uno pueda recibir".